No, nosotros los trabajadores rurales, más precisamente los trabajadores del Citro, no aceptamos lo que se ha firmado, un plan de 5.000 pesos. Nosotros, el petitorio nuestro, de todos los trabajadores autoconvocados, eso queremos que somos todos autoconvocados, nosotros queremos 17.000 pesos. Creo que sería digno para nosotros que nos den 17.000 pesos, debido a que nosotros le ponemos lomo todo el año, todos los días de temporada. Imagínense ahora que nosotros no podemos salir a otra provincia, ¿qué va a hacer nuestra familia? ¿De qué va a vivir nuestra familia? No sé por qué el gobierno, tanto como el gremio, no actúa como debe ser. Por eso nosotros estamos hoy pidiendo en distintos puntos de la provincia, cortando, porque seguimos con la lucha de hace rato, haciendo los petitorios como corresponde. Nos dieron una tarjeta de 2.400 pesos, cuando la tarjeta realmente alimentaria es de 8.000 pesos. ¿Por qué hacen eso? Mire lo que nos dan. ¿Por qué no nos dan la tarjeta de 8.000 pesos y un plan digno? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta medida de corte? Y hoy vamos a hacer corte total aquí, todo lo que es Aguilares. Bueno, se va a cortar Alberdi, Concesión, se está cortando también Famaillá, Montero, el puente Lucas Córdoba. Hay muchos puntos en la provincia que se han cortado, porque los compañeros ya estamos cansados de que cada vez que nosotros hemos tenido como marchado, hemos hecho las movilizaciones a San Miguel, o pedido al gobierno provincial, gratuito con el gobierno nacional, hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta favorable sobre el plan. ¿A qué hora? Y no tenemos horario, la verdad es que no tenemos horario, aquí vamos a estar seguramente todo el día, porque nosotros tenemos que hacer escuchar y hoy nos tienen que dar una respuesta el gobierno, a nosotros los trabajadores, sí o sí. Marce, esto depende del gobierno, preguntale si depende del gobierno provincial o del nacional, esto de la claro. Ayuda que están pidiendo. Bueno, la consulta es si depende del gobierno provincial o nacional. El tema de, bueno, eso es lo que están pidiendo ustedes, hablando del gobierno. Nosotros depende todo nacional. Después vienen los provinciales, tal vez que son de la provincia, pero lo nacional, ahora es nacional, todo depende nacional. Y el gobierno de la provincia dice que viene trabajando en el caso, pero hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta nosotros. ¿Y cuánto? ¿Cómo, Marcelo? Sí, no, quería preguntarle a cuántos trabajadores está afectando la situación, más o menos. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta situación? Son más de 32.000 trabajadores que están empadronados para el plan Intesafra, pero son más de 40.000 en total con los que trabajan en negro y con los que no llega. Realmente muchísimo. Hay muchos trabajadores que van a quedar fuera del Intesafra, como todos los años pasa. Claro. Entonces nosotros hemos hecho un pedido de 17.000 pesos y que se incluya con un mes ya de trabajado, que todos puedan hacer el beneficio. Que se baje el monto también que se pedía, porque siempre se pedía arriba de 10.000, que se baje también el monto ese que tenía que tener ganado mensualmente para ingresar al plan. También hemos pedido todo eso y que se extienda a 6 meses, no a 4 meses como es, 6 meses queremos nosotros. Porque imagínense, no podemos salir a otra provincia. ¿Y qué va a pasar enero, febrero y marzo? ¿Ustedes están afiliados en el gremio de Huatre? Nosotros somos afiliados al gremio de Huatre. La gran mayoría afiliados, otros que lo han sacado en aquel problema que ha habido con las elecciones, no sé si recuerda usted. Como tenía ese problema, muchos lo han sacado, pero todos tenemos el boleto de sueldo y somos trabajadores activos. Han terminado la temporada hace un mes, algunos, otros un tiempo antes, otros están terminando hace una semana, pero ya vamos terminando, la mayoría hemos terminado ya. Y hoy salimos como autoconvocados. Hoy salimos como autoconvocados porque el gremio a nosotros realmente no nos representa. Hemos cansado todo este tiempo de hacerles que nos reclamen, que nos vean por nosotros. Los trabajadores nunca han movido un dedo, así que nosotros realmente no nos sentimos representados por el gremio.